Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, saludos cordiales, ¿qué tal estáis? Soy vuestro amigo Zeus y hoy pues os traigo un nuevo capítulo de este PoE que hacía algunos días que no había subido así nada, así que bueno, teníamos pendientes terminar la misión de las estatuas, que es esta. Y según esto, pues tocaría localizar la última pieza para poder finalizar esta misión. Así que vamos a intentar terminarlo. Y bueno, a ver qué acontece en el capítulo de hoy. También en otro día ya subiré capítulo de DayZ, que ha gustado bastante. Pero de momento vamos a tratar de... Ah, no puedo. Ahí va, me tengo que volver a papear todo esto. Uf, pensé que aquí tenía yo un TP, pero no, no lo tengo. Me toca volver a patearme toda la ciudad. Bueno, pues nada, pues volveremos a patearnos toda la ciudad y pelear con los bichitos. Tenemos dos piezas de... Anda. Un momento. Acabo de darme cuenta ahora. A no ser que las haya metido dentro de el baúl. Me faltan las estatuas. ¿Dónde están? Ostras, ¿dónde están las dos partes de las estatuas? Aquí hay algo que me falla porque cuando lo dejé el último día tenía los dos bustos. Como que había conseguido las dos primeras partes y solo me faltaba una. Y ahora me doy cuenta que no están ni en mi inventario ni tampoco las encuentro aquí en el baúl. Lo cual es una putada. Lo extraño es que aquí me dice que encuentre la última en el mercado. Bueno, pues no sé, vamos a ver de tratar de localizar ese último y a ver si completamos la misión. La única putada es que como no tengo el TP, me toca volver a patear y pelear con todos. Pero bueno, bien. ¿Qué le vamos a hacer? Así de paso también subimos un poquito más de experiencia. Y conseguimos algo de nivel. Porque recién tenemos nivel 35. ¿Vale? Y estábamos peleando con bichos de un nivel... Creo 28 o 30 por ahí. Así que bueno. Según esto, ahora estoy aquí, pues tendría que subir hacia arriba, todo para arriba. Bueno, tengo que deciros que he perdido ligeramente la costumbre, porque estos últimos días he estado con DayZ para hacerme con los controles y demás. Y entonces, claro, ando ahora mismo algo despistadillo y me tengo que reacostumbrar nuevamente al tema de las artes de nuestra querida amiga. Lo que sí es que necesito... Vale. Y claro, me hago un poco la picha un lío. Porque claro, con un menú y con otro. Pero bueno, no pasa nada. Enseguida le cogemos el hilo. Yo sé que tengo que subir por aquí.
para poder localizar la entrada. Aunque ahora mismo ando más perdido que un pulpo en un garaje. Claro, para llegar al siguiente punto, que es este, tengo que volver a Warehouse, que era la zona, digamos, aquí está, previa, con las casas y demás. Una zona un poco chunga, no me gusta. A moment of your time. No, lo siento, pero voy a pasar un poco de ti. Voy a pasar levemente de ti en esta ocasión porque quiero conseguir encontrar el acceso a la zona que me interesa realmente. Con lo cual, por aquí, si no mal me equivoco, había una especie de boss. Un escarabajillo de estos bastante chungo que me mató un par de veces. Y vamos a tratar de cargarnos y evitarlo en la medida de lo posible, tener más. Muere. Más que nada porque no tengo demasiadas ganas de estar ahí durante media hora pelea que te pelea con el susodicho bicho. Así que 4. Vamos a esperar a que se regenere por sí sola la vida. Oigo bastante movimiento de bicho, lo cual me lleva a pensar de que me estoy acercando a la zona que me interesa, que está aquí arriba. Bueno, aquí arriba, más o menos por ahí. Exacto. Imagino que por aquí debe de haber algún tipo de TP, lo que no sé si por fuera o por dentro, no recuerdo bien. Pero necesitaría andar buscando dentro de las casas y todo eso. Lo cual ahora mismo no me hace mucha gracia. Porque dentro de las susodichas casas hay bichitos algo desagradables. Bueno, estos son los tirapeos estos que explotan. Que tengo que tratar de no despistarme en cuanto a los niveles de qué bonito es esto, de maná y de salud. A ver, un momento, esto va. A ver, si se pudiera añadir un hueco o algo fuera especial, pues estaría bien, pero es normalito. Ya sé que añade algo de daño físico y eso, pero el que yo tengo es más cosilla. Joder. Que te mueras, hombre. Mira, encima que me estoy fumando un cigarrito. Come. Pues tampoco mejora mucho la cosa. Bueno, en teoría este es un boss. Bueno, una especie de bossito.
ya debería de estar cerca del punto que me interesa, digo yo, ¿no? Por aquí, a ver, a ver, a ver. Tengo que tener cuidado por dónde ando, porque, claro, no he reconocido toda la zona. A ver, creo que es por aquí. Vamos a ver. Vale, en teoría, donde está la última pieza es aquí. Si mis cálculos son correctos. Y aquí está también, creo, la zona de las alcantarillas. Con lo que tengo que poder encontrar la zona huevos. Ay, pero no he mirado estos guantes. No parecen así gran cosa, pero vamos a investigarlos a ver. Bueno, una buena resistencia al frío, aunque estos son bastante más... Bueno, o por lo menos a mí me gustan un tanto más. ¡Ay, la madre que parió a Peneque! Bueno, o me equivoco, o creo que estoy en la zona que me interesa. Porque aquí veo estatuas. Entonces, a mí me parece que tiene que ser por aquí dentro. Vamos a matar primero y asegurarnos de matar lo que tenemos aquí alrededor. Para tener cierta seguridad de que no vayan a aparecer bichos que no deban en el momento de meternos en el fregado. Y yo creo que va a estar donde, si veis el mapa, va a estar aquí lo que yo busco. Entonces, para asegurarnos, voy a hacer una cosa. Es crear esto, por si tengo que salir por pies, ¿sabes? Aunque con este laberinto... Esto es más grande de lo que parecía en un principio. Longbow, nada, bueno. Bueno, mi TP ha quedado un poco alejado. Pero bueno. Tienen mala leche las estatuillas estas, ¿eh? Aquí me vendría bien la resistencia extra al frío. Pero no estoy viendo yo... A ver si en teoría aquí es donde debería de poder encontrar... Ah, vale. Madre mía, qué mal rollo me da a mí esto. Aquí está el bichito, vale, vale, vale. Los dos grandotes. Pues no,
no creo yo que sean estos los últimos bichos para poder conseguir lo que ando buscando. Joder, qué hostia me ha metido. Ah, este sí que es el pedazo de boss. Hostia. La madre que te parió. Me cago en su puta madre. Muere, hijo puta. Bueno, a ver. Pero a mí me da que este no es tampoco lo que... Este no era el que tenía que matar, me parece. Ni de lejos. Demasiado fácil lo veo yo aquí para matar a un bichito. Gritando y se mueve todo el personaje. De verdad, esto me está dando cada vez más yuyeto. No sé, pero no. Me parece que el que me voy a tener que cargar va a ser bastante más jodido y más cabrón. Vale. Aquí está la entrada, pero no veo... ...la presencia de ningún TP. ...por esta zona. Porque lo bueno es que se ven bastante a la legua cuando te acercas. Lo bueno es que los que me cargue yo ahora, no me los tengo que volver a cargar luego. Pero me gustaría poder localizar al TP. Pero aquí no está. Aquí no está. Igual está dentro del market. Pero no lo sé. Bueno, esto lo veremos ahora después. Vamos a echar un vistazo a Market este. Y quizás con un poco de suerte encontremos el TP. Aunque aquí, si no me equivoco, yo ya he estado. Y me lo comí todo y fue donde encontré partes de las estatuas. Y bichos bastante cabrones, por cierto. Donde de hecho me mataron una vez. Bueno, por si las moscas no están fuera. Voy a crear un portal aquí. Yo diría que ya pasé por esta zona. Aunque claro, también puede ser que al no haberla completado en su momento me tocase volver a empezar, pero no creo, porque me dice last, pero la última... La última parte. Esto de momento voy a pasar. Voy a tratar de localizar la salida al siguiente
Mierda. Al siguiente, digamos, zona. Vaya, sin salida por aquí. Aunque, bueno, según mapa debería de seguir subiendo hacia arriba. Así que vamos a intentar pasar por aquí. Pues no. Por aquí va a ser que no. Así que tenemos que seguir hacia abajo. Su padre. Lo que yo os decía, a la que te despistes un momento ya te la han liado. Los puñeteros bichos estos. Bueno, según... Pues a mí me parece que me toca volver a encontrar todas las partes de las estatuas. ¿O no? Bueno, como en teoría se supone que ya tenemos la última de las partes, vamos a directamente ir a nuestra base, devolverla y a ver qué nos dice. Y luego ya buscaremos el teletransporte para... The Beatles poet could hide his spoils from Chitness. Bien, tenemos una habilidad. Stay out of the shadows. Vale. Vale. Bueno, pues nada, sí, la hemos completado estupendamente. Ya hemos completado esta parte de la misión. Lo cual está bien, no hemos tenido que enfrentarnos a más bichos desagradables. Ya sabemos que en los túneles, en las alcantarillas, digamos, no está el TP, con lo cual tiene que estar en superficie, ¿vale? Este de aquí. Bueno, aunque a lo mejor aquí ya no recuerdo bien, pero vamos, alguno debe de haber. Y nos queda pues seguir con las otras misiones. A ver, según esto, esto ya está completada. Y vale, esta tenemos que asesinar al general Gravisius dentro de las barracas que están allá. Y seguir adelante. Bueno. Vamos a volver al sitio, vamos a salir en superficie y vamos a ir a buscar... A ver, un momento. Nivel que requiere 27. Bueno, de aquí a que lleguen los demás personajes. Y como veo que esto no tiene... quédatelo, nunca se sabe y tal y cual. Bueno. Lo que pasa es que no andamos tampoco sobrado de mucho espacio. Pero vamos a guardarlo. A este lo quiero conmigo. Esto lo voy a vender. Y esto, pues... Ahora veremos, a ver. Pues claro, tengo muchas cositas que estoy guardando para los otros personajes. Pero claro, con el nivel que yo tengo y el nivel que tengo los otros, pues es un poco complicado. Falta todavía bastante para subir, pero bueno, no pasa nada. Stay out of the shadows. They buy it. Así que, bueno. En teoría, nadie me requiere para nada más, así que vamos a intentar localizar ya el portal. Para no tener que volver a hacer todo el recorrido, porque la verdad es un poco peñazo. Así que vamos a buscar la salida a superficie.
Y veo que he subido un poquito de experiencia. ¡Opa! Un bicho, coño. Ah, claro, es que tengo que ir por aquí. Aquí abajo ya no nos queda nada más por ver, porque ya lo recorrí todo entero cuando traté de localizar las primeras partes de las estatuas. Y por despiste, pues eso, entre bichos y demás, pues me cascaron. No le di a beber vida y claro, acabé un poquito muerto. Bueno, no pasa nada. A ver, TP. ¿Dónde está el portal? Sí, perritos, bueno. Es como perritos, pero con mala leche. Si por aquí hubiese un portal, ya lo hubiese visto. Así que como no lo veo, pues tendré que estar quizás por esta zona. O quizás esté mi peor pesadilla puñetera. Aquí de momento parece ser que no, que son más de lo mismo. Ah, tiene un nuevo skin, mira a ver qué skill es. Pues ahora mismo lo vamos a ver. Que no me acordaba yo que tenía un nuevo... Tempestad, ajá. Porque es ese, ¿no? El de Tempestad. Sí. Yo creo que esto... Tengo que tener yo una gema. Pero bueno, vamos a ver si se me activase. Yo creo que necesito la gema para que esto se active. De momento no voy mal, la verdad. Con ataque de veneno, escudo y tal, pues tampoco la hostia. Oye, pero tú... Cago en la madre de cordero que te trajo 20 veces. Lo que pasa es que esta seguramente me diga que necesite un nivel tararín tararón. Y claro, recuerdo que tengo un jugador que... personaje que le valdría bastante, pero... mira, no, nivel 24. De aquí a que llegue a nivel 24, lo más seguro es que esté utilizando otro tipo de armas, con otro tipo de habilidades y demás. Así que nada, lo dejaremos. Lo dejaremos porque tampoco me supone una gran pérdida. Lo que yo no veo por ningún lado es TP. ¿Dónde está el TP? Aquí tenemos otro, a ver, catacumba, aquí ya está el TP que yo andaba buscando. Porque así no tenemos que estar corriendo de un lado para otro. Vale, genial. Catacumbas. Vamos a echarle un vistazo a esas catacumbas a ver qué nos aguarda ahí. Aunque en teoría el capítulo de hoy era para terminar la misión de las estatuas, ahora estamos un poco de marujeo y cotilleo y demás. A ver qué nos depara. Aquí seguramente estén los magos. Joder, ¿y esto? Allá los maguitos estos malas sombras, los que reviven bichitos y tal. No, de momento arañas. Buah, esta es una boss. Traga. Pedazo de perraca. Y aunque estoy tratando de mejorar mi arco, lo cierto es que no encuentro
pese al nivel que ya tengo, ninguna así que tenga unas propiedades algo más potentes. Con lo que de momento, pues, mira, 14. Mira, tengo uno que es 12 a todas las habilidades. Y este es... Me cago en la madre que os ha parido. Me cago en... Casi me limpian estos, tú. Dios. Efectivamente necesito algo que robe vida, pero vamos, sí o sí. Porque esto, madre de Dios. Chungo, ¿eh? Claro, te tropiezas con uno, no pasa nada, pero cuando son tres o cuatro, pues ya más jodida la cosa. Bastante más jodida. Ahí va. La hemos cagarruten, creo.